Estamos en la final del torneo Tier 2, papu. Tier 2, torneo con Dex Tier 2. Una final entre The Game de los Red Ace versus Lezama de los Matacog. Rodrigo Lezama de los Matacog y Reina de Hielo contra Faust Bautista de los Red Ace y Amo de Hielo. Esto se va a poner chidori, esto parece ser prometedor. No les avisé, pero en esta final las reglas cambiaron. Ah, que es que será el mejor de 3, papus, duelos 2 de 3. Y hace las sábanas al mejor de 3 para no hacer la final tan rápida. Duelos 2 de 3. Pueden repetir deck o pueden cambiar de deck, pero solo está permitido Spellbook, Blue Eyes y Yarya. Son los únicos decks permitidos, así que ya se las sábanas. Vamos a ver qué procede. Tenemos a Crawler contra Pegasus, Ken es Ken. Ándale, el tapete es de Faust Bautista. Ándale, Maximilian Pegasus, Faust Bautista, Rodrigo Lezama, Crawler. Así como lo escuchan, así es como lo ves. Mira, Fernando ya está aquí etiquetándome. Ya está, papu, ya está. Ve a ver la final, ve, ya estamos transmitiendo. Checa, entra a la página Yu-Gi-Oh! Don League Latino. Por favor, métanse también a YouTube. Suscríbanse. Ahí lo encuentran, papeles. Mira, nada más. Ya estoy diciendo que ya empezó y tenemos Spellbooks. El niño de Spellbooks. Con sus libros de física cuántica, el buen Faust Bautista viene con Spellbook. ¿Será que lo combinó con Blue Eyes o son Spellbooks puro y casto? Vamos a checar, turno 1, empezar con Spellbooks. Buena mano, la está haciendo, la está armando, no la cagues. Buen combo, leemos libros. Leemos otro libro, pone un set. Faust Bautista, será todo lo que hiciste, pone otro set, 12, 3 sets. Termina turno, viene Lezama. Lezama, ya tiene 3 cartas. ¿Cuáles 3? 4 cartas en mano. Jala una carta, son 5, Dr. Crawler. Vamos a ver qué es lo que trae Lezama. Yarjas, Blue Eyes o Spellbooks. Solo esos decks permitidos en esta final del torneo Tier 2. Tenemos a los Spellbooks con Maximilian Pegasus y Faust Bautista. Tenemos duelo Mirror. Dicho y hecho, tenemos otro niño de física cuántica y se van a poner a leer libros. Esto está que arde. Nos vemos mañana. Duelo Mirror de Spellbooks. Mañana ya será el turno 3. Van a ver, espérense, estamos en turno 2. Oh, ya valió barriga, señor verga. Checando los comentarios. Vamos a ver, platíquenme algo ya. Vamos a platicar en lo que hacen sus combos aquí, mis chavos. ¡Lo remueve! ¡Removido! ¡No tenemos niño de física cuántica! Spellbooks gana, el que empieza por, claramente, esa pinche magia. Mira, nada más. Dice, antes que nada, déjame acomodar mis libritos. Queremos acomodar las cartas alfabéticamente de la A a la Z. Rodrigo Lezama está en problemas, le ha removido a su niño de física cuántica. Faust Bautista tuvo suerte de empezar este duelo. Tuvo suerte. Duelo Mirror entre Spellbooks, casi siempre gana el que empieza por esta pinche carta, nada más. Ahorita con las cartas indicadas puede hacer nuevamente el combo. Osiris ya dice que mañana regresa a ver cómo van. Tenemos otro niño y parece que otra vez el mismo combo. Si hace el mismo combo y vuelve a tener esa magia, eso está perdido para Faust. ¡Oh! Y luego le baja la maga silenciosa. Ya ganó Faust Bautista, dicho y hecho, padrino. Tiene las cartas indicadas, puras magas Paito, güey. Todos diciendo que el Paito Win siempre gana. Me voy a armar Spellbooks a la verga. Ah, que es que... Sigue activando libros de física cuántica. Buen Faust Bautista, parece que ya tiene ventaja. Parece que ya está hecho. Rodrigo Lezama, este duelo me parece que lo tienes perdido. Pega 1500, no te bajó otra magia. A menos que la tenga ahí seteada. Le bajan 500, se quedan 2000 de vida. Rodrigo Lezama, veamos si te puedes recuperar ante esto. Aunque tuvieras el niño, esta pinche maga solo te va a dejar activar una, perro, solo una. Tienes que pensar, tienes que ver la manera de poderle dar vuelta a Faust Bautista con su maguita Paito Wing y el niño de física cuántica. Activa efecto, se repite la historia, tenemos Deja Vu, se va removido, vuelve a activar los libros alfabéticamente, este duelo está perdido por parte de Lezama. Faust Bautista se lleva la victoria 1-0 en esta final del torneo Tier 2. Así como lo oyen, Faust Bautista va ganando 1-0 a Lezama. Tuvo suerte Faust Bautista de ser número 1. El que salió segundo día mejor que se rinda, dicen desde Facebook. Saluditos a todos los papus.
Tenemos otra magia, se va. Rodrigo Lezama se niega a morir, dice que todavía puede hacer... No, sí, ya se rindió. Ya que estaba comentando, se rindió. The Game, Faust Bautista 1-0 contra Rodrigo Lezama. Vamos al segundo duelo, recuerden las reglas. Se puede repetir deck, puede cambiar de deck, pero solo se puede usar Spellbooks, Blue Eyes o Jerjas. Cualquiera de esos tres permitidos. Ahí ellos sabrán si cambian de deck o siguen con el mismo. ¡Saluditos a César Flores, Bazucas Locas! Saludos a César Flores que nos está comentando desde YouTube. Un saludo enorme al buen César Flores que ayer andaba de parranda con Faust Bautista allá en las sábanas. Dice que quiere ver esa masacre. Hashtag amo del hielo aquí echándole porras a Faust Bautista. Dice que mejor se rindan para que no se duerman el Caselo Segundo. Aquí echando porras a todos. Vamos al segundo duelo. Segundo duelo del torneo Tier 2. Faust Bautista por parte de la reina, digo, del amo del hielo contra Rodrigo Lezama por parte de la reina de hielo. Vamos a ver quién se lleva la victoria, quién empieza. ¿Cambiarán de deck o seguirán usando spellbooks? Se van a aventar de a ver quién es el primero. ¿Usarán el mismo? Quién sabe, a lo mejor un Blue Eyes podría ponerle un pinche estate quieto a los spellbooks. Saluditos al Ángel Bautista que está viendo la transmisión echándole porras a su carnal. Pero ese no es de tu equipo. ¿A quién le echas porras? ¿A tu hermano de sangre que es Faust Bautista, aunque no sea de tu mismo equipo? ¿O a tu carnal de equipo que es Rodrigo Lezama? Ángel Bautista está entre la espada y la pared. Su corazón está con su hermano, pero su su mente está con su hermano, pero su corazón con su equipo. ¿O será viceversa? La mente con el equipo y el corazón con su hermano Ángel Bautista en un dilema. Rebotando. Ping, pong, ping. Ándale, casi se va eliminado. Mira, nada más Samuel Hernández, alias el francés. Checando la transmisión, también un saludote al francés. Ya estamos viendo la final. ¿Será que cambiaron de deck Maximilian Pegasus contra Bandido Kid? Faust Bautista parece que siguió con Spellbooks. Trae el mismo personaje que es Maximilian, pero ahora empezó Rodrigo Lezama. Mejor lance en un volado. Rodrigo Lezama viene con Spellbooks nuevamente, solamente cambió de personaje. Rodrigo Lezama trae Spellbooks, niño de física cuántica. Ahora empezó él, será que tiene las cartas indicadas, va a ser el mismo combo, ya no la sabemos. Leemos libros alfabéticamente de la A a la Z. Tenemos un repollo. Repollo en esta final, checando las finales del torneo Tier 2. Me hubieran dicho que era un torneo de Spellbooks, no se pasen de lápiz. Spellbook dominando, dominando el torneo. No quisieron usar Yardia, no quisieron usar Blue Eyes. Solo Spellbook, tuvieron miedo a los demás. Spellbook viene con Tocho Morocho, padrinos. Checamos los comentarios en lo que vemos la jugada. El buen Rodrigo Lezama, ya no la sabemos. Hashtag amo del hielo, si es otro mirror de libros, mejor lancen un volado. Usan el mismo y al que salga segundo se rinde, apagamos todo y le dan win al otro. Mira, nada más sabias palabras. Saluditos a Fernando Méndez, que nos está saludando desde YouTube. Mi buen Fercho checando la transmisión de Faust Bautista. Vamos a ver si Faust Bautista tiene lo indicado. Sabemos qué pasa, niño de física cuántica, te vas a ir removido. Le echan porras a Faustino, pero se va removido. Adiós el niño de física cuántica. Removido, te acaban de activar la jugada que activaste en el match pasado, en el duelo pasado, mi buen Faust Bautista. Este duelo parece que será de Rodrigo Lezama. Parece que sí, parece que no. Fue por la magia. Faust Bautista, ¿qué vas a hacer? Activar magia. Hashtag amo del hielo. Están comentando que el hashtag es para el amo del hielo. ¿Será que la victoria es para el amo del hielo por parte de Faust Bautista? Él va ganando 1-0, pero en este duelo la lleva a las de perder. Duelos mirror de Spellbooks. No vimos Blue Eyes, no estamos viendo Yardias, estamos viendo puro Spellbook. ¡Se rinde Faust Bautista! Win para Lezama, esto va 1-1. En esta final del torneo Tier 2. Final del torneo Spellbook. Esta final está siendo como agua, rápidamente, fast. ¿Cambiarán de deck o se van a aventar un volado, como dice Osiris Yael? Mejor que se avienten un volado, dice Osiris Yael, que no pinches mame o mames pinches.
Checando aquí la transmisión, era nada más la reina del hielo echándole porras a Rodrigo Lezama. Dice, vamos marido, ¿quién es el que gana? ¿Quién se lleva el gato congelado? ¿Reina de hielo o amo de hielo? Y que dice, tan emocionante ver la moneda girar, dice los Iris Gael. Ándale, Rodrigo Lezama, si no ganas te vas a dormir en el suelo, perro. Ya te la sábana, si van a cambiar de deck con él. Cambiarán de deck con él, la tiene pelada. Dice que Osiris dice que si no, que se duerme con él. Ándale, fuertes declaraciones por parte de Osiris Yael, diciendo que el amor de Rodrigo Lezama le corresponde, que se quiere dormir con él. Par de jotas. Vamos a empezar, tercer duelo. 1-1. Van empatados. Vamos al definitivo, decisivo, muerte, matar. ¡Denle ya, apúrense! Están pensando mucho qué van a hacer. ¿Querrán cambiar una carta? ¿Van a aventarse spellbook durante todo el torneo de la final? ¡Ándale ya, acceder como espectador! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Dice que es su socio. Dice con todo, Redeis, a matar a los Matacox, Sog Bautista, Fernando Méndez, Carlos Velasco Sánchez. Echándole porras a Faust Bautista. Dice, la reina de hielo es mi socio, así como muchos. Mientras me ven ya hoy, todo es ok. Ándale. La reina de hielo, quieren escuchar ya hoy. Y hay cambio de personajes. Yugi, Moto y Arcana. No se guiaron, no siguieron con lo mismo. Tenemos Rodrigo Lezama con Yugi Moto y el buen Faust Bautista viene con Blue Eyes. Tenemos cambiado el duelo. Vamos a ver quién toca. Empezó Yugi Moto. ¿Qué trae? Niño de física cuántica. Rodrigo Lezama apostó por el niño de física cuántica. Dice que los Spellbook le darán la victoria. Y era nada más Jovas Ávila también aquí checando la transmisión. Un saludote enorme a Jovas Ávila. Y ya está aquí echando porras también a Rodrigo Lezama. ¿O será que le echa porras a Faust Bautista? ¿Alguno de los dos? Ahora vamos a checar, tenemos niño física cuántica leyendo los libritos. ¿Qué me puso pinche Jovas Ávila? Vamos a ver. Hijo de la chingada. Un besote enorme a Jovas Ávila, maldita golfa loca. Dice que por qué no le mando besos a la perra esta. Pinche Jovas, ¿quieres que todo el mundo sepa que andas de loca? Maldita golfa. Tenemos a Rodrigo Lezama echando con su física cuántica. Último duelo, mago silencioso, papu. Tómala y retómala, te va a poner dobladito, de a cuatro, maga silenciosa, ya sabemos qué pinche CDCC. Dice que es neta, ya ganó, vamos a ver. Faust Bautista, tiene lo indicado para la madre de la maga silenciosa. ¿Será que sí? Dice que nos fijemos bien. Tenemos el Breaker, Breaker, el guerrero mágico. No, ahorita mi buen Samuel te voy a mandar el pack de Jovas Ávila para que no estés ahí diciendo que no te cumplo. Te mandaré los packs del Jovas Ávila. Tenemos el Breaker, lo va a destruir, sabemos qué va a hacer. Chance y sí se puede. Chance y sí se puede, destruye counter, la activa y se va removido el Breaker o lo va a dejar caer. Nada, se va removido el Breaker. Que el buen caballero mágico se va, pum. Destierra el Breaker. Vamos a ver qué procede. ¿Quién se lleva la victoria, padrinos? Ya no tiene con qué protegerse. Vienen las jugadas. Aquí está el buen hechicero de Faust Bautista de los Blue Eyes, el Cosmos. Cerebro de Cosmo con 3100. Coloca dos sets y pega. No pegó. Dice que termina turno. No vayas a cagar. No vaya a ser lo peor, mi buen Faust Bautista. Le estás dando vida. Le estás dando vida. Rodrigo Lezama tiene la maga silenciosa dando el todo por el todo. Si se embarra, trae la de 3500, niño de física cuántica. Conocemos el combo del niñito de física cuántica. Sabemos qué magias va a traer. Quiere remover al cerebro Cosmo. Faust Bautista está en problemas. Yo me hubiera ido a embarrar a esa pinche maga y la de 3500 ya no te negaba tus magias, papu. Pero yo no estoy jugando, estás jugando tú. ¡Ah! ¡Mira nada más este perro! ¡Ándale! ¡Alguien se hizo su tarea! ¡Hijo de la chingada! ¡No seas mamón!
Miren qué pinche trampa le negó. No se la negó. Dice que en él que sí le entró. Hijo de toda tu pinche cola. No te pases de lápiz. Vamos a ver qué es lo que hace Rodrigo Lezama ante este efecto de poder. ¿Qué nos pone que se iba negada? No se supone que se iba negada. Déjenme leer la descripción. Déjenme leer la pinche descripción con una chingada. Me carga la tostada y la guayaba. No puedo leer la puta descripción. Rodrigo Lezama activando su magia. Se va removido. Sí, cambió un monstruo de campo. Ándale, boca abajo. Boca abajo. Son 2450 de defensa, papu. ¡Oh, se fue negada! Sí la negó. Hija de la chingada, pero sí se quedó sin magias. Estás en problemas, Rodrigo Lezama. Faust Bautista hizo su tarea y se metió un pinche cartita que le diera un podercito. Se va a ir a embarrar. 1500. Se embarra, pero trae la de 3500. Y esa sí le pone un pinche estate quieto. Dice Rodrigo Lezama que no hay pedo. No hay pedo, sí pego. Traemos la maga silenciosa de 3500. Y ahora viene el poder mágico, papus. Oh, ya hace mucho que no veíamos el video. Vamos a checarlo. Ándale, para darle emoción, mago silencioso nivel 8, se barajea, le pega, Foz Bautista, activó algo, no activó, sí, se trajo al Blue Eyes, se lo trajo en ataque, no hay pedo, se va embarrado, no, pinches mames, baja otro monstruo y a lo mejor podría ganar, será que jalas lo indicado, tienes lo indicado, no, Foz Bautista. Estás contra la lona ante el poder del mago silencioso de 3500. Pone un set. Lo va a dejar con 400 de vida. Lo deja con 400 de vida. Rodrigo Lezama. Lezama con el mago silencioso de 3500. Tienes el poder. Vas ganando esa set. Podría causarte problemas o a lo mejor en el pastel. Le pegas, te esperas. Atacas, convocas, bajas. Anda, trácatelas. Chafiamos, mi buen Faust Bautista. Si tiene el combo de los spellbooks, te lo va a remover y chau chau, Turboman. Parece que sí, le va a ganar. Parece que el duelo es para los spellbooks. Spellbooks dominando el tier 2. Dominando, dice spellbooks. Vampiros, Ankis, pónganse verga porque donde les pase algo en esta casa, me subo a tier 1, perros. Pinches spellbooks vienen con Tocho Morocho. ¡Ah! Ya vimos qué grito era. Grito plateado. Se fue nada. 3500. Le entran 1000 de daño. Faust Bautista la tiene difícil. La tiene, yo diría que a lo mejor imposible. Solo es una carta. Solo es una carta. Un pinche Hinotama, güey. Un Hinotama. Y le bajas 500 de vida. Nada. Duelo perdido para Faust. La victoria es para Rodrigo Lezama. Y otro gato congelado para la Reina de Hielo. Victoria para la Reina de Hielo por parte de Rodrigo Lezama, papus. La Reina de Hielo viene con Tocho Morocho. Llevando su segundo gato congelado el día de hoy. El día de hoy la Reina de Hielo se llevó dos gatos congelados. Uno de Luis Gustavo Martínez y el otro de Rodrigo Lezama. Andan con todo, papus, con todo, perros. Ahí nos vidrios. Recuerden seguir las transmisiones. Estaremos pendientes. Mañana torneo especial. Especial, papus. Mañana un torneo FUM para que podamos jugar y olvidarnos un poquito del meta de hoy. Y creo que de ayer. Ahí nos vidrios.